Bien, bueno, se está grabando, así después lo subimos al Drive. Un momentito y arrancamos. ¿Se me escucha bien con esto? Sí, profe. Fantástico, gracias. Bien, y ahora vamos a compartir. Voy a compartir desde el PowerPoint sin abrirlo, sin poner la presentación con diapositivas. Ahora sí. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe. Ah, bueno, Sí. buenísimo. Sí. Bueno, arranco nomás entonces. Cualquier cosa, yo no voy a ver el chat. Háblenme para interrumpirme, preguntar o avisar lo que sea. ¿Sí? Voy a ver por última vez si hay alguien esperando. No. Bien. Bueno. Bueno, vamos con UP1. Finalmente. Teresa, residente en una zona periférica de la ciudad de Rosario, concurre al centro de salud ya que está preocupada porque en su barrio es muy difícil mantener las distancias que sugieren por televisión para no contagiarse el coronavirus. Refiere que hay poca agua y tienen que buscarla en una canilla común donde se forman largas colas. Consulta también si hay algo que puede hacer para levantar sus defensas y si hace falta hacerse algún análisis de sangre. Por último, antes de retirarse, agrega, también estoy algo asustada porque han aparecido muchos animales salvajes, parece que vinieran a recuperar su lugar. Bueno. Como siempre, yo les hago como una especie de lluvia de ideas para arrancar. En esta UP hay muchos puntos para analizar. Una de las cuestiones que salta a la luz enseguida en el enunciado es la dificultad en el acceso al agua potable que existe en este barrio, en Teresa y el resto de los habitantes del barrio, ¿sí? Esto forma parte de lo que son las condiciones de vida de estas personas. Tener o no tener agua forma parte de nuestras condiciones de vida. Por el otro lado, también Teresa hace referencia a la dificultad de mantener una distancia social. Y el otro día hablábamos en la tutoría. Nos imaginábamos cuáles podían ser los posibles escenarios donde a los habitantes de este barrio se les dificulte mantener la distancia social recomendada para no contagiarse el coronavirus. Y pensábamos quizás en algún comedor, otros proponían la cola que hacen para buscar el agua. Y obviamente la demanda de agua en esa situación se supone que aumentó porque la gente tuvo que incrementar y profundizar sus hábitos higiénicos. Pero fundamentalmente yo creo que, y en la experiencia que tuve trabajando en la pandemia, lo que más se complicó en los sectores populares fue la posibilidad de aislarse cuando había que aislar a la persona que tenía coronavirus, porque las viviendas eran chicas para la cantidad de habitantes que tenía cada una, ¿sí? Y ahí podemos llegar al concepto de hacinamiento, que creo que se desarrolla en otras UP más adelante, pero que ya podemos anticipar o podemos pensar en un posible
hacinamiento, y lo definimos como la situación de una familia o de un grupo humano conviviente cuando existen más de 3 personas por cuarto, ¿sí? Si hay algún cuarto donde duermen más de 3 personas, podemos decir que en ese hogar existe hacinamiento. Y, por supuesto, en estas condiciones, no profundizamos más, es difícil mantener la distancia social, ¿sí? Entonces, estamos hablando de acceso al agua y de vivienda, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, estamos hablando de condiciones de vida y esto nos va a llevar después en una diapositiva, vamos a pensar cuáles son las acciones de promoción de la salud en el marco de la atención primaria que podríamos pensar para esta población, ¿sí? Bueno, también surge, se desprende del enunciado la presencia de lo que es el ambiente. Vamos a intentar definir el ambiente para las poblaciones humanas. Se hace mención al coronavirus, ¿sí? No vamos a estudiar el coronavirus, pero sí vamos a hacer una breve mención de algunas generalidades de los virus y de otros microorganismos, que es lo que propone el área, hacer una introducción a la microbiología con generalidades. Por el otro lado, acá les puse una foto de esto, en realidad no es de un barrio popular, sino que esta fotito es de Nordelta, que es cuando en plena pandemia aparecieron los carpinchos, y que, bueno, en verdad fue un fenómeno que se conoció a nivel mundial a raíz de el aislamiento obligatorio en los hogares de las personas. Hubo de alguna manera un retiro de la población humana de los territorios y esto trajo como consecuencia la posibilidad de un avance de otras especies, incluso, sí, fundamentalmente especies salvajes que comúnmente no se veían, ¿sí? Bueno, entonces podemos pensar el concepto de animales, de población, de territorio, de competencia interespecífica y el concepto general de ecosistemas que también lo vamos a intentar abordar. Bien, otro de los ejes de la UPE es, por supuesto, el agua. Vamos a intentar ver las características brevemente, las características físico-químicas del agua y por qué es tan importante para la vida y para la salud. ¿Cuáles son los usos domésticos del agua? ¿Cómo está distribuida el agua en el organismo? Después, en la parte donde Teresa consulta al centro de salud, bueno, estamos en ese momento en presencia del proceso de atención, ¿sí? Sabemos que para registrar el proceso de atención vamos a utilizar la historia clínica, vamos a hablar de historia clínica, en la UP4 se sigue hablando de historia clínica y tienen un texto también que complementa el video que tienen en el campus de la cátedra de semiología acá en la UP1. Y después un concepto que en realidad no está propuesto desde el área, pero que yo decidí mencionarlo, que quizás no lo hayan visto, probablemente lo vean en los años posteriores, no sé si en primer año en alguna de las áreas les hacen referencia a lo que es la medicalización, que en realidad es tiene que ver con lo que es el avance del sistema de salud y de la medicina en general sobre aspectos que a lo mejor en otras épocas no se consideraban problemas de salud ni pertinentes de ser tratados por la medicina, ¿sí? Por ejemplo, acá Teresa habla de que quiere levantar sus defensas. Es muy común que la gente pida medicamentos para levantar defensas. Y en realidad lo que nosotros habitualmente debemos recomendar es hábitos de vida saludables dentro de las posibilidades y, bueno, obviamente acá hay otros determinantes sobre los cuales deberíamos por lo menos hablar con Teresa. También es común, ay, perdón. También es común que la gente nos pida análisis de sangre para chequear que esté todo bien. Y en realidad cabe la pregunta, y me parece interesante que ustedes se lleven
este interrogante para los años posteriores, obviamente, es, ¿está indicado un análisis de sangre en Teresa para ver si está todo bien? Bueno, la respuesta es imposible de dar porque no sabemos la edad de Teresa, pero y otras características de Teresa, pero habitualmente los análisis de sangre están mucho más veces prescriptos que cuando verdaderamente están indicados, ¿sí? O sea, pedimos análisis cuando no los tenemos que pedir, a veces para satisfacer la demanda de los pacientes, porque de esta manera, entre comillas, se quedan tranquilos. Profe, entonces, si a usted, por ejemplo, cuando le viene una consulta y la persona, como pasa acá en esta UP, sí, solicita un análisis de sangre para su tranquilidad, entonces, no sé, ¿hay que hacérselo? ¿O cómo le explicas a la persona que tal vez no lo necesita porque sí lleva unos buenos hábitos, pero si la persona insiste? Mira, en realidad, esta pregunta no te la puedo contestar completamente estando en segundo año. ¿Por qué? Porque vos tenés que pensar también que a veces que hay enfermedades que tienen una etapa preclínica, o sea, previo a producir sintomatología y signos, donde es interesante y está indicado rastrearlas, o sea, buscarlas, pesquisarlas, porque, repito, algunas enfermedades son susceptibles de tratamiento en esta etapa preclínica y la persona se beneficia, ¿sí? Ejemplo, vos en las personas mayores de 40 años, por más que no tengan ningún factor de riesgo para diabetes, tenés que hacer una glicemia cada 3 años como método de rastreo. Entonces, yo no te puedo decir, Teresa, si no sé la edad, no sé, qué sé yo, hay muchas cosas que no están acá. No sé si fuma, si tiene antecedentes familiares justamente de dislipemia, ¿me entendés? Que te tengo que llevar a la patología para poder contestarte como corresponde. Claro, y además, ahora que pienso, es algo que se remite a todas las UP de cualquier año, que en un texto de 5 o 6 renglones, nosotros no conocemos a la persona tampoco. Como dice usted, ni la edad, ni antecedentes, ni muchas cosas más que podemos averiguar. Exactamente. Por lo tanto, yo dejo como ese interrogante. Me parece que lo que hay que llevarse, lo mismo cuando cursamos trabajo y tiempo libre. En relación al estrés de Daniel, ¿está estresado o no está estresado? Después, para analizar la situación de Lorena, las situaciones son disparadores que nos permiten pensar diferentes hipótesis. A lo mejor, si Teresa tiene 20 años, no tiene ningún antecedente familiar que nos haga pensar que tenemos que hacerle un laboratorio, ni familiar ni personal, no tiene ninguna sintomatología, entonces quizás con esa edad yo le puedo ofrecer, si no tiene ganas de testearse, sífilis, HIV y hepatitis B, por ejemplo. ¿Entendés? O le propongo que se haga o le hablo de otra cosa, digamos, utilizo el tiempo a lo mejor para otras intervenciones que sean más fructíferas desde el punto de vista de los resultados, porque probablemente el análisis de sangre me dé todo normal y esto sea una pérdida de tiempo, energía y recursos. Pero no me quiero ir demasiado con esto porque para poder entenderlo y para poder opinar ustedes, tienen que tener más conocimientos que los van a adquirir sobre todo el año que viene, ¿eh? Y bueno, después ni hablar en clínica. Pero me gusta siempre sembrar esta cuestión de no pedir estudios que no hay que pedir. Profe, gracias. Perdón la intromisión. Sí. Una pregunta, ¿te acordás cuánta sangre se suele pedir en un laboratorio? O sea, ¿cuánto tengo que sacarle al paciente? Depende qué análisis vos le pidas. Vos habitualmente para un tubo de hemograma, te diría que me parece que con 3 centímetros cúbicos te alcanza. Pasa es que después si pedís química, que es, por ejemplo, glucosa, urea,
creatinina, eso van en un tubo de bioquímica. Y después hay otro tubo que es de los tiempos de coagulación, que ustedes no los conocen, los van a conocer el año que viene. Entonces, dependiendo la cantidad de tubos que vos necesites llenar, y esa cantidad de tubos depende de cuáles son las determinaciones que indicaste en la orden. No sé si te respondí. Profe. Sí, sí, se explica. Generalmente se saca entre 5 y 10 centímetros. Con 10 centímetros te alcanza siempre. Claro, yo porque se me ocurre que si son solamente 10 centímetros cúbicos, el costo-beneficio que le estoy generando a esa persona siempre va a ser, o sea, terminaría premiando la información que puedo sacar de este análisis. Sí, por eso es una... me llamaba un poco la atención que mencione que por ahí no sería muy recomendado, porque se me ocurre que no es algo muy invasivo, ni muchísimo menos. O sea, desde el desconocimiento siempre se me hubiera ocurrido hacer el análisis como para saber, a ver qué onda, no le cuesta nada, pensé. Claro, pero no es que no cuesta nada, porque no es solo Teresa. Si es una persona, pero el sistema de salud tiene que dar respuesta a un grupo de personas o a una población, ¿sí? Entonces, vos de alguna manera tenés que administrar los recursos. Pero no solo por eso, sino porque vos el año que viene vas a estudiar que hay enfermedades, enfermedades que está indicado que sean rastreadas, o sea, intentar detectarlas cuando no hay ningún signo o síntoma, y hay enfermedades que no, ¿sí? Y cada una está establecido a qué edad y en qué personas y cada cuánto tiempo se indican estos métodos de rastreo. En la diabetes sería ver la glicemia, medirle la glicemia, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad muy conocida, por eso la pongo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo te digo una persona de 20 años, vos le vas a medir la presión arterial una vez al año quizás, ¿sí? Eso se puede discutir, pero si la persona por, no sé, está haciendo un tratamiento por una fractura, vos le vas a medir una vez por semana la presión durante un mes a una persona de 20 años sin antecedentes, no. ¿Y te cuesta algo? No. Pasa es que hay que intentar hacer las cosas que son útiles en medicina y siempre vas a tener otra intervención más útil que aquella intervención que no está indicada. Podés hablar de prevención de accidentes. El tiempo siempre falta en las consultas y en el trabajo en salud en general. Entonces, no me quiero explayar porque es larga la UP, es una discusión súper interesante, me encanta. Pero a grandes rasgos sería eso, si yo... por cada persona que viene a pedir, ya hago un laboratorio, estaría sobrecargando el sistema y no le dejaría el lugar a quien tal vez sería, o sea, más proclive a presentar cierta enfermedad que necesito rastrearla rápido, algo así. Claro, exactamente. Con esto no te quiero decir que tenés que hacer economía, porque cuando está indicado y vas a tener que mover cielo y tierra para garantizarle las cosas a la gente, ¿está? Pero cuando no está indicado, no está indicado. No vamos a gastar cosas cuando no es necesario, ¿sí? A ver, te cuento que en el centro de salud donde yo trabajaba había a lo mejor una demora de un mes para hacer un laboratorio. Por supuesto que si era urgente se le hacían antes, pero un control de diabetes, el control que se le hace a los pacientes hipertensos, controles, ¿sí? Por ahí tenían que esperar un mes para ir a sacarse sangre los pacientes. Si vos sobrecargás el sistema encima con cosas que no son necesarias, estamos peor. Y te repito, no es que hay que hacer economía y restringir las cosas que sí están indicadas. Cuando está indicado y hay que mover cielo y tierra y quejarse hacia los niveles superiores del sistema para que garanticen todo a la gente, ¿sí? Ya sean recursos de diagnóstico o de tratamiento. Porque, como siempre decimos, la salud es un derecho. Pero medicalizar la vida de la gente, eso sí no es correcto. Porque aunque parezca que es algo inocuo, tampoco es lo más correcto. Tendríamos que ya extendernos mucho más en la conversación, pero no sé si soy clara con las ideas. El compañero que me preguntó lo del análisis de sangre. Me pareció buenísima explicación. Muchas gracias. Bueno, otro día con más tiempo la seguimos, porque la verdad que interpela todo el accionar médico esta discusión. Profe,
Sí. Pero una duda, entonces, ¿se recomendaría o no hacer el examen, el hemograma en ella? Depende, como decía, no podemos saber si está indicado o no está indicado. Ok, Y y de hay hecho, otra cosa. ustedes en segundo, perdón, termino y te escucho. Ustedes en segundo año no tienen por qué saber cuándo está indicado y cuándo no está indicado hacer un análisis de sangre. Ah, genial, No tienen pero que saber eso, porque los análisis de sangre se hacen para detectar enfermedades y ustedes no conocen las enfermedades, mucho menos van a saber cuándo las tienen que ir a detectar. claro, sería ese ciclo de prevención y nosotros estamos en el de promoción. Así es. claro, profe, una pregunta. Sí. Pero, por ejemplo, llegado caso para hacerle el análisis de sangre en el momento en que preguntamos hace cuánto se hizo estudios o algo así, estaría bien hacerlo, por ejemplo, para de rutina, como diría, como cada una vez al año, como para revisar cómo esté. No, porque bajo el título análisis de sangre hay un montón de determinaciones. Vos tenés el hemograma, la glicemia, la uremia, la creatininemia, los lípidos que le vas a medir, podés pedirle un análisis de orina. Dependiendo la persona, vos vas a elegir qué es lo que vas a medir, ¿sí? Y no existe el análisis de rutina. Es un concepto equivocado. Hay diferentes determinaciones que está indicado o no pedirle a la gente. No, no es correcto análisis de rutina, ¿sí? Pasa que para esto tienen que, el año que viene, ustedes conocer a qué se destinan los procedimientos diagnósticos, ¿sí? Sí, profe, a mí me parece más como que sí lo menciona análisis de sangre, porque bueno, uno no teniendo conocimientos médicos y demás, uno va al médico y dice, sí, me hace un análisis de sangre. Pero Claro. en realidad, Carlos, lo que nos tendríamos que enfocar más es lo que dice el temario, digamos que es el hemograma, y prestar más atención en lo que es la historia clínica, más que nada, me parece. Claro, ustedes lo que tienen no que decir, sino que saber o que llevarse de esta UP es, no sé si está indicado un análisis de sangre entera, porque para eso necesito más herramientas que voy a adquirir en años futuros de la carrera. En el caso de estar indicado, ¿qué es lo que pretendo encontrar en un hemograma normal? Porque análisis de sangre, yo puedo medir un montón de cosas en la sangre. Como, ya di ejemplos, ¿no? Y hay algunas que vamos a estudiar en esta área del ser y su medio. En esta UP vamos a estudiar lo que es el hemograma normal. ¿Está? Análisis de sangre es un término muy genérico, ¿sí? Pero en realidad hay distintas determinaciones que se miden en la sangre y no se miden todas. Se miden las que necesito en el momento y ustedes no pueden saber en este momento cuáles sí están indicados. Ni siquiera yo que soy médica puedo saber porque me faltan elementos de interés. Entonces, quiero que eso sí, quiero que se lleven que no sabemos si está indicado un análisis de sangre entera. Eso ya es un logro. Porque quizás hace más tiempo, mucho tiempo, se hubiera pensado que un análisis de sangre es como saludar al paciente. Y no, un análisis de sangre a veces está indicado y a veces no está indicado. Y cuando está indicado, hay determinaciones que están indicadas, no todas, ni el análisis de rutina. El concepto de análisis de rutina es un concepto errado, ¿sí? Ya lo van a poder profundizar. Sigo porque si no, no terminamos más. No sé si se entendió. Sí, profe, sí. Bien, bueno, cualquier cosa me vuelven a preguntar. Bien, ¿en dónde había quedado por acá? No, bueno, nada, nada, ya había pasado la lluvia de ideas. Continuemos. Bueno, estamos en el ser humano y su medio. Y además el enunciado que les comento que vieron que en el cuaderno del alumno está como módulo niñez, eso es un error, esto es un módulo introductorio, ¿sí? Del área. Entonces, vamos a preguntarnos qué es el ambiente.
tenemos una perspectiva más biologicista, tenemos una perspectiva un poco más integral, donde si pensamos lo que es el medio ambiente para el ser humano, tenemos que tener en cuenta no solamente los elementos físico-químicos y biológicos, sino también otros elementos, acá yo puse como ejemplo políticos, sociales, científicos, etcétera, y entender al ambiente como una construcción histórico-sociocultural, o sea, no es el mismo ambiente en distintos momentos históricos, ni en distintas clases sociales o en distintas sociedades, ni en distintas culturas. Acá les puse la definición que hay en uno de los textos de medicina preventiva, que el ambiente o medio ambiente es el conjunto de condiciones que los seres humanos organizados socialmente necesitan para vivir. Y sí, es importante, y ya lo vimos con las condiciones de vida, hay muchos conceptos que se superponen. Es determinante de los procesos de salud y enfermedad. Dentro de lo que es la medicina social, ustedes ya vieron el modelo de Castellanos, y acá yo les pongo el que está en la introducción al área, el modelo de un epidemiólogo, que es un modelo de cajas chinas, donde lo que encontramos en común es que los modelos que explican la salud y la enfermedad se basan en un análisis de distintos niveles o dimensiones organizados en forma jerárquica y con influencia mutua, ¿no? Pueden decir de determinación y condicionamiento, o bien que los niveles inferiores influyen sobre los superiores y viceversa. En este caso, aparece lo biológico, el nivel de la clínica, bueno, el proceso de salud-enfermedad, lo que son las condiciones de vida determinando ese proceso de salud-enfermedad y el medio ambiente como un todo, con relaciones de determinación sobre lo que es el proceso de salud-enfermedad y, en definitiva, el nivel biológico. ¿Está? Es muy similar a todo lo que venimos conversando del modelo médico-social, y que lo aplicamos cuando vimos los integradores de trabajo y tiempo libre, lo intentamos aplicar explicando, por ejemplo, que un síntoma, una enfermedad o cualquier cuestión relativa al proceso de salud-enfermedad tiene lugar en el nivel biológico, tiene lugar simultáneamente en el nivel psicológico y en el nivel social de la existencia de las personas, ¿sí? Y después, a los fines de su estudio, nosotros separamos los niveles para poder comprender mejor el proceso, pero que tenemos que saber que no es que hay enfermedades sociales y enfermedades biológicas. Ninguna enfermedad es solo biológica ni solo social, ¿sí? Bueno, un poco de lo que ya conocen, pero estamos en una UP introductoria, entonces hay que recuperar todos esos contenidos para poder aplicarlos acá al CER. Bueno, ambiente, salud ambiental. Esta es la definición del mismo texto. Comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. Y sigue la definición, ¿sí? Pensando la salud ambiental de esta manera, uno podría decir que toda la salud es ambiental, ¿no es cierto? Porque si entendemos como ambiente ese todo, resulta como muy amplia la definición de salud ambiental. Y está bien, es correcta. Según este marco teórico, está explicado de esta manera. A mí me parece que está bueno, y en el mismo texto aparece, puntualizar algunos elementos que son bien específicos de la salud ambiental. Y los voy a nombrar porque me parece que nos permite tener una idea más cabal de cuáles son las incumbencias bien específicas de lo que es la salud ambiental. Abastecimiento de agua potable. Voy un poquito más rápido porque utilizamos mucho tiempo para lo que hablábamos antes. Pero me frenan cualquier cosa. Abastecimiento de agua potable. Manejo de aguas servidas y excretas, manejo de residuos sólidos, seguridad y calidad de los alimentos, uso de la tierra, vivienda, exposición a insectos, roedores y otros vectores de enfermedades, ¿sí? Esto ustedes no lo conocen a fondo, pero sí conocen que las ratas, los insectos transmiten enfermedades.
la calidad del aire, la calidad de las aguas, los riesgos en el ambiente de trabajo, los ruidos, los productos químicos en el ambiente, la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes, ¿sí? Bueno, todos estos elementos son específicos de la salud ambiental y a mí me parece que está bueno que ustedes puedan nombrar, no de memoria todos, pero que puedan dar ejemplos, ¿sí? El transcurso de las UP les va a permitir tomar y estudiar algunos de ellos en particular. Bien, seguimos. Bueno, esta es la última área del ciclo de promoción de la salud y se hace más énfasis en promoción, aunque sea un concepto que ustedes vienen trabajando desde primer año. Yo he visto que en algunos de ustedes hay algunas dificultades con poder definir con sus palabras qué es la promoción de la salud. Acá, en relación a Teresa, vemos que Teresa y el barrio en general, vimos que tienen determinadas condiciones de vida que, valga la redundancia, van a determinar seguramente el proceso de salud-enfermedad. Sabemos que no va a influir exactamente no va a determinar lo mismo en un sujeto o en otro, pero sí que va a ejercer esas condiciones de vida, su influencia para el desarrollo o no de una enfermedad, ¿sí? Bien, ¿qué es la promoción de la salud según la Carta de Ottawa? Es proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Medios necesarios para ejercer un mayor control con autonomía sobre la salud. Menciona una serie de condiciones para que la salud sea posible. Paz, educación, vivienda, alimentación, renta, ecosistema estable. Acá esto también es muy importante en esta área. Justicia social y equidad. Cualquier mejora de la salud ha de basarse necesariamente en estos prerequisitos. O sea que está hablando de condiciones de vida. Cuando decimos medios necesarios, tiene que ver con el hecho de mejorar condiciones de vida. Y acá les puse consignos porque muchas veces se circunscribe el concepto de promoción de la salud al hecho de brindar información sanitaria, ¿sí? Hacer un taller, proporcionar información, dar folletos, poner cartelería, Y si bien es parte de la promoción de la salud y es una parte necesaria, en realidad no sé si es la más importante, porque todo lo que es, sí, en una población con mejores condiciones de vida va absolutamente incluido todo lo que es la educación para la salud, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes quieren acordarse que promover salud es mejorar las condiciones de vida y a su vez implementar políticas claras de participación comunitaria, yo creo que es un concepto que les va a servir para poder explicar y dar ejemplos de lo que es la promoción de la salud. En el barrio de Teresa, promover que mejore el acceso al agua potable en ese barrio, ¿sí? De la manera que sea. Y en realidad como objetivo que haya agua potable en cada casa. Y a su vez, promover la participación comunitaria, que los vecinos y vecinas tomen en sus manos esta problemática y generen estrategias un mundo ideal, estoy diciendo, ¿no? Pero en coordinación con el centro de salud, con los trabajadores y trabajadoras de la salud, para poder avanzar en el sentido de garantizar el derecho de acceder al agua potable, ¿sí? Ahí podríamos dar un ejemplo de lo que es hacer promoción de salud con Teresa y en el barrio de Teresa y en ese centro de salud donde ejercemos como médicos o médicas, ¿está? Acá abajo también menciono nuevamente lo del hacinamiento, que también se desprende del enunciado y ahí claramente influye todo, ¿no? Políticas de vivienda, salario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro lo de promoción de la salud? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, re bien. Bueno. Otra cosa también es que por ahí
Más que nada, la promoción tiene que ser como específica para la persona que va a consultar, creo yo, la persona que va a la consulta. O sea, hay que adecuarse a la vida de esa persona, digamos. Sí, claro, siempre, para todo, para la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Y acordate que todas las acciones, sobre todo la acción de promoción de la salud, vos la podés hacer individualmente con una persona, pero tiene mucha más potencia cuando vos haces promoción de salud a nivel colectivo, con grupos de personas o con la comunidad completa, ¿sí? O sea, acordate que podés realizar intervenciones individuales o colectivas en salud. ¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Esto está largo, no lo voy a leer todo, pero se refiere a recuperar conocimientos, que esto lo saqué de sexualidad, lo completé un poquito, sobre todo, bueno, política pública, políticas de salud, APS, avancen en la comprensión y en cómo pueden explicar lo que es la atención primaria de salud. Piensen que la APS es una estrategia sanitaria que tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud de toda la población. Y que propone una organización particular en niveles de complejidad, básicamente primero, segundo y tercer nivel. Necesitan saber ya a esta altura, dar ejemplos de lo que es un primer, o explicar lo que es un primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y poder entender y explicar los valores de equidad, solidaridad, justicia social, participación comunitaria, la importancia del trabajo intersectorial, o sea, el sector salud con desarrollo social, el sector salud con educación, esa es la intersectorialidad, el trabajo con otros sectores. Y una cosita importante que les puse acá, porque a veces veo que hay confusiones, en cada uno de los niveles de organización se realizan acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. En el primer nivel también se hace tratamiento y también se hace rehabilitación. En cada nivel se hacen las cuatro actividades, ¿está? Después, si quieren, otro día retomamos el tema y profundizamos un poquitito más en APS. Ah, y esto, una recomendación. Está muy buena la clase de Emiliano Scaglia, que está en el canal del ALDE, que creo que la dio el año pasado. Es un repaso de todos los contenidos del área social del ser humano y su medio. La recomiendo mucho esa clase. Bueno, definición de epidemiología, diferentes conceptos de salud, eso todo lo tienen que recuperar. Bueno, y por último, para después empezar a hablar de agua y de compartimientos líquidos, una mención, porque está en los contenidos y en la bibliografía, APS ambiental. La verdad es que, bueno, la APS ambiental no es otra cosa distinta que la APS. Esto transmito lo que yo entiendo. Pero sí hace un hincapié, bueno, mucho mayor en lo que es la necesidad de un ambiente saludable para poder desarrollar una salud integral. Y en ese marco se promueven lo que son las comunas sostenibles o ciudades saludables, donde ahí en el texto se explica un poco en qué consisten, pero básicamente tiene que ver con ciudades amigables con el medio ambiente, podríamos decir, según el léxico que utilizamos actualmente. Bueno, dentro de las condiciones de vida, dijimos acceso al agua, agua potable. El agua entonces es fundamental para la vida y la salud, y por eso, como la salud es un derecho humano, como ya estudiamos, entonces el acceso al agua también es un derecho. ¿Por qué es tan importante el agua? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo está distribuida en el organismo? Bueno, en relación a la molécula de agua, ustedes saben que se forma por un enlace covalente entre un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno tiene más tendencia a que los electrones se acerquen. Por lo tanto, la molécula queda con un polo
negativo, que sería el que está del lado del oxígeno, y si bien no es que el hidrógeno le cede los electrones al oxígeno, sino es que quedan, vamos a decir, entre comillas, más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Por lo tanto, de ese lado hay una negatividad y del lado de los hidrógenos va a haber positividades, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la molécula de agua es un dipolo eléctrico. ¿Y qué ocasiona esto? Ocasiona, entre otras cosas, que con atracciones electrostáticas, ¿sí?, con otras moléculas de agua. Fíjense que acá tienen el oxígeno en rojo y los hidrógenos en blanco. Acá este hidrógeno, ven el mouse, ¿no es cierto? ¿Cuando lo muevo? Sí, sí. Bien. Bueno, este hidrógeno es positivo y se atrae electrostáticamente con un oxígeno que es negativo. Esta unión electrostática se llama enlace de hidrógeno, ¿está? Y esto hace que las moléculas de agua entre sí tengan gran cohesión, o sea, que tengan mucha interacción, mucha atracción, ¿eh? Se unen los electrostáticamente los sectores negativos con los positivos de otras moléculas. Entonces, fíjense que acá hay un puente de hidrógeno, acá hay un puente de hidrógeno, acá hay un puente de hidrógeno y acá hay otro puente de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Bien, esto hace, esta característica molecular hace que el agua pueda disolver muy bien muchísimas sustancias que pueden interactuar de forma similar con las moléculas de agua, ¿sí? Moléculas que son polares, ¿sí? Hay otras moléculas que son sustancias que son no polares, que el agua no los disuelve bien, pero de todas maneras el agua es el mejor disolvente que existe. Por eso decimos que es el solvente universal y esto hace que el agua sea tan importante para la vida y para la salud. Otras características que se desprenden de su estructura molecular es la alta tensión superficial, eso lo vimos en la UP4 de trabajo. Tiene propiedades térmicas particulares que las tienen ahí especificadas en el apunte de física que nos van a servir para poder termorregular. A su vez, es insumo y es producto de reacciones metabólicas. Por eso, bueno, sus propiedades hacen que sea tan importante para nuestra biología. El uso doméstico del agua, esto me parece que está bueno que lo tengan para la UP, si bien no lo tienen en bibliografía, pero ¿para qué usamos el agua? Las personas, bueno, en forma doméstica, después tienen el uso industrial, el uso agrícola, etcétera, ¿no? El uso en la minería. Pero el uso doméstico tiene que ver con la ingesta, con la cocción e higiene de los alimentos, con la higiene de manos, particularmente la higiene personal en general, la higiene de la ropa y del hogar, y con la eliminación de excretas, ¿sí? Entonces, bueno, realmente no se puede vivir bien si uno no tiene un acceso correcto al agua potable. ¿Y cómo se distribuye el agua en nuestro organismo? ¿Sigo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, el agua se distribuye en lo que denominamos compartimientos líquidos, ¿sí? Que son un poco abstractos para lo que nosotros veníamos estudiando del cuerpo, pero, bueno, hay que profundizar un poco en su estudio y no es tan complicado. Por un lado, podemos decir que el agua corporal total, que sería el volumen total de agua que tenemos en el organismo, representa entre un 50 y un 60% de el peso teórico. ¿Por qué teórico? Porque el tejido adiposo tiene menos agua, entonces la forma correcta de estimar el agua corporal total es con el peso teórico. Es el 50% en las mujeres y el 60% del peso teórico en los varones. Y disminuye con la edad. Ustedes, bueno, ahí en todos los libros tienen que en los lactantes es mayor, puede ser 80, 70%, y va disminuyendo el porcentaje que ocupa
del peso con la edad. Bien, ¿y cómo se distribuye? Fundamentalmente en dos compartimientos. Uno es el líquido intracelular y otro es el líquido extracelular, LIC y LEC. ¿Cómo? 2/3 en el LIC y 1/3 en el LEC. Si nosotros tenemos un varón de 70 kilos, tenemos 42 litros de agua corporal total. Entonces, si 2/3 están en el LIC, voy a tener 28 litros en el LIC y 1/3 en el LEC van a ser 14 litros. El LEC va a tener fundamentalmente 2 compartimientos, pero en realidad, y está en el apunte de fisiología, están citados 4, ¿está? Uno es el plasma, que sería redondeando 1/4. Estos son números redondos para que ustedes los recuerden mejor, bueno, para que todos los recordemos mejor. Y 3/4 del LEC van a estar en el líquido intersticial, ¿sí? Fíjense cómo acá en el esquemita está dibujado los linfáticos que recogen líquido del intersticio para devolverlo al plasma. Bueno, el tercer compartimiento o subcompartimiento, no existe la palabra, pero bueno, es el agua que está en el tejido conectivo denso, el cartílago y el hueso, en las áreas extracelulares, ¿sí?, de esos tejidos. Eso también pertenece al LEC. Y después el líquido transcelular, que es aproximadamente 1 litro y es el líquido que está, bueno, el líquido sinovial, el líquido, el pequeño líquido o gran líquido en situaciones patológicas que puede haber, estar contenido en las membranas serosas, peritoneo, pleura y pericardio. El líquido cefalorraquídeo, el líquido contenido en el aparato digestivo, bueno, etcétera. ¿Está? Entonces, LEC, plasma, intersticio, tejido conectivo denso, cartílago y hueso y transcelular. Fundamentalmente plasma e intersticio. En algunos apuntes o clases van a encontrar que el plasma a veces se nombra como líquido intravascular. No es tan correcto. Pero bueno, lo vamos a utilizar porque es una palabra que tenemos muy aprendida. Ustedes saben que en el compartimiento intravascular, o sea, adentro del aparato circulatorio, hay sangre. Y la sangre no solamente tiene plasma, sino que tiene elementos formes. O sea que ahí adentro también hay líquido intracelular, ¿sí? Por lo tanto, no es lo más correcto decir que el LEC, una de las partes del LEC es el intravascular, sino que es más correcto decir que es el plasma, ¿sí?, que es el verdadero líquido extracelular que tiene la sangre. Bueno, volemia, ustedes saben que es el volumen total de sangre, ahí para recordarlo. Bien, y yo puedo tener, tengo un determinado contenido de agua corporal total, ¿no? A medida que pasa mi vida, que pasan los días, este contenido puede aumentar o puede disminuir el contenido de agua corporal total, ¿sí? Y ahí llego al concepto de lo que es el balance hídrico. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del agua que ingrese al organismo y del agua que salga del organismo, de los ingresos y de las pérdidas, o de los ingresos y de los egresos, ¿está? Y así, si yo hago los ingresos menos las pérdidas, voy a tener que el balance hídrico va a ser positivo si los ingresos son mayores, negativo si los ingresos son menores, o 0 si los ingresos son iguales a los egresos. Esto de balance hídrico no lo encontré tanto así en los libros o en los apuntes, pero es un elemento, una herramienta que se usa después en la clínica, por eso me pareció que ya que estamos estudiando esto, estaba piola poder introducirlo. De todas maneras, es muy sencillo. Ustedes saben que si el organismo necesita mantener la cantidad de agua corporal total, tiene que de alguna manera hacer que los ingresos sean iguales a las pérdidas, ¿está? ¿Cuáles son los ingresos habitualmente? Bueno, el líquido que tomamos, el líquido que está contenido en los alimentos y el agua endógena, que es el agua metabólica, que es la que se produce en el metabolismo, que son aproximadamente 200 mililitros por día, dependiendo de la dieta. Todos estos valores, obviamente, que son aproximados, es para tener una idea.
Profe, y acá en los ingresos, ¿no Sí. estaría también el tema de la parte de la oxigenación? Ah, no te entiendo. ¿Por qué agua con la oxigenación? Cuando se vaporiza el agua, el aire que nosotros ingresa a nuestros pulmones. No, porque en realidad lo que hacemos nosotros es perder a través de los pulmones. Ahora viene lo del aparato respiratorio en las pérdidas. Ah, genial. Claro, sería ganancias y por el otro lado las pérdidas de agua. Exactamente, acá donde te estoy señalando con el mouse son los ingresos. Fíjate que entra el agua. Y acá donde te estoy señalando ahora está saliendo el agua. Fíjense, esto no lo dije, que tanto los ingresos como los egresos se producen a partir del líquido extracelular. Después, cuando veamos el concepto de medio interno, lo volvemos a retomar a eso. Y después, cuando hagan los ejercicios y en la UP2, sepan siempre que el ingreso o el egreso se produce a partir del extracelular. Después sí hay intercambio de líquido entre el LEC y el LEC, pero el ingreso y el egreso siempre es a partir del LEC o hacia el LEC. Ya lo van a entender mejor. Entonces, Lucía, sí. en el texto este de propiedades del agua, habla del ciclo hidrológico del organismo, que no tendría que ver con esto de balance hídrico, porque habla también de ingresos y de pérdidas de agua. Sí, bueno, si habla de ingresos y de pérdidas de agua en el organismo, eso es balance. Es otra forma de llamarlo. Después, cuando veamos sodio, vamos a ver balance de sodio también. Entonces, siempre tiene que ver con ingresos y egresos. Tengo entendido igual que el ciclo hidrológico hace referencia a cómo va pasando el agua por todo el ecosistema, no tanto el humano, sino la interrelación que existe entre el ambiente, los animales, la vegetación. O sea, cómo se iban interconectando. Me Sí, en realidad parece que sí, lo que estudiamos como ciclo del agua. hablaba de los dos, hablaba de un ciclo hidrológico del organismo y de la naturaleza y cómo se relacionaban entre sí, como que estaban juntos de alguna forma. Sí, en realidad todos los organismos vivos están en permanente intercambio de materia y energía con el entorno. O sea que si vos querés relacionarlo, hay que ver la terminología que está usada en el apunte. En clínica, en fisiología y en clínica se utilizan más esta terminología que estamos usando acá, pero todo lo que esté en la bibliografía obligatoria vos lo podés citar. Lo importante es entender. Después, qué nombre le pongamos a las cosas puede ir variando. Buenísimo, gracias. Fíjate bien igual si utilizan la misma terminología para hablar del organismo que para hablar de lo que es el ciclo del agua en el ecosistema, ¿sí? O en la biosfera. Por las dudas, que no haya ahí algún error de semántico, digamos, de significado. ¿Está? Bien, sí. Yo estaba haciendo algunos símiles de ser humano y había una situación donde una persona tenía hemorragia y ahí preguntaba dónde iba a ocurrir cambios y decía que tenía cambios en líquido extracelular en su osmolaridad pero no había cambios en líquido intracelular. Esto es por la composición de líquido extracelular, por el plasma. En realidad, en una hemorragia no ocurre una disminución ni un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. En verdad, vos tenés, en un primer momento, hay un cambio solamente en el volumen. Y luego, lo que te va a disminuir es el hematocrito, el tema de la hemorragia lo van a terminar de entender el año que viene. Ustedes, desde el punto de vista de los compartimientos líquidos, tienen que analizar solamente volumen y osmolaridad. Y esto de los ingresos y pérdidas de diferentes líquidos, isotónico, hipertónico, hipotónico, lo vamos a ver en UP2, que la doy el miércoles. No Bueno, es mala voluntad de contestarte, sino porque temo
porque son las 11 y 7 minutos, no llegar ni a la mitad de lo que tenemos planteado para hoy. En principio, lo que te digo es, te va a disminuir la bulimia. Y como lo que estás perdiendo es un líquido isotónico, entonces no va a haber modificaciones de la osmolaridad, sino modificaciones del volumen de los compartimientos. ¿Está? Lo retomamos en UP2. Bueno, profe. Bueno, ¿dónde estaba? Estaba en las pérdidas. Empiezo de abajo para arriba. Piel, hay una evaporación de agua que no tiene que ver con el sudor, que es más o menos entre 300 y 400 mililitros día, que junto con la pérdida que nombraba la compañera de vapor de agua con la expiración, constituye, que más o menos tiene la misma magnitud, o sea, la misma cantidad de mililitros por día, constituyen lo que se denominan pérdidas insensibles. Por aparato respiratorio y por piel, pérdidas insensibles más o menos 700. Por heces, aproximadamente 100 por día. Por supuesto, dependiendo de la característica de las heces. Si tengo una diarrea, un cuadro de diarrea, voy a tener más. Pero ya dijimos que esto es aproximado como para pensar y poder avanzar un poquitito más en la comprensión. El sudor. Sabemos que a veces sudamos y a veces no sudamos. Depende de la necesidad de termorregular. Entonces, acá les puse el valor máximo, una temperatura ambiente muy alta, ejercicio. Lo máximo que se pierde es 1 o 2 litros por hora, es un montón. Después vamos a ver qué tipo de líquido es el sudor, para pensar en esto de cómo repercute en la osmolaridad y en el volumen de los compartimientos. Entonces, repetimos, insensibles, heces, sudor. Y, bueno, llegamos a riñones, ¿sí? O sea, la pérdida por orina. Tenemos una pérdida obligada de 500 mililitros por día. Sí o sí hay que eliminar 500 mililitros por día para eliminar la carga de solutos diario que hay que eliminar. Eso avanzamos más adelante. Y después hay una pérdida facultativa. El riñón es capaz de regular la cantidad de agua que elimina, ¿está? Entonces, fíjense que yo... A través, los que ya estudiaron un poquitito, y si no, es una introducción esto, a través de la concentración de antidiurética, yo puedo regular cuánta agua va a eliminar mi riñón. O sea que regulo las pérdidas. Porque pulmones, sudor y piel, no voy a poder modificarlo tanto, pero sí puedo modificar un montonazo lo que pierdo por riñón, si pierdo muy poquito o si pierdo un montonazo. Y en los ingresos, el agua de los alimentos y el agua endógena no lo puedo controlar tanto, pero sí puedo regular la cantidad de líquido que ingresa. ¿Cómo? Teniendo o no teniendo sed. ¿Tá? Entonces, a través de la sed, regulo los ingresos y a través de la antidiurética, regulo los egresos. Y así... En función de las necesidades de cada momento fisiológico, puedo regular mi balance hídrico como yo necesite, ¿sí? Si necesito que sea positivo, si necesito que sea negativo o si necesito que sea cero. ¿Hasta acá más o menos estamos? Después vamos a seguir entendiendo todo esto cuando estudiemos la sed, cuando estudiemos la antidiurética. A lo mejor ya lo vieron todo en tutoría, no sé. ¿Alguna pregunta más de esto? Ay, de esto. No, profe. Bueno. Concepto de medio interno, porque parece algo así como abstracto, compartimientos líquidos, medio interno. Bueno, es necesario que ustedes sepan, porque además se utiliza muchísimo el concepto de medio interno en el léxico médico. Y tiene que ver, surge la idea de medio interno como un ambiente interno en contraposición al medio externo. Y surge la idea, tienen un apunte que cita las primeras definiciones de medio interno, donde habla de que es el líquido que baña los tejidos y las células. Porque, claro, los primeros organismos fueron unicelulares y se originaron en medios acuosos en el planeta Tierra. Luego, con la evolución y el desarrollo de organismos pluricelulares,
continuó esa situación en que las células están en un medio líquido, y en este caso es el medio interno, ¿sí? En los organismos pluricelulares. ¿Qué tienen? Tienen un LEC, tienen un líquido extracelular que baña esos tejidos y esas células. Y eso es el medio interno. Y hay que tener presente cuál es la función, una de la función del LEC fundamentalmente es proteger las células, proteger los procesos vitales, mantener una cierta constancia de sus parámetros, volumen y osmolaridad e intercambiar. Ya dijimos que a partir del LEC se producen las pérdidas y hacia el LEC se producen las ganancias. O sea, el intercambio con el entorno es a partir del LEC. Eso es más conceptual. Bueno, esto más específico. Los iones en el LEC y en el LIC. Arriba tienen el LEC, izquierda cationes, derecha aniones. O sea, iones positivos, iones negativos. Y el LIC abajo, positivos y negativos. Fíjense que en el LEC tengo mucho sodio, mucho cloro y bastante bicarbonato. Y fíjense que en el LIC tengo mucho potasio. Obviamente nos acordamos de la bomba sodio-potasio-ATPasa, ¿sí? Tengo fosfatos y tengo un montón de proteína. Acá la proteína, eso es importante saber que el LIC es muy rico en proteína. En el LEC específicamente, este pedacito de la barra de proteínas está como de alguna manera promediando el valor que está marcado, está promediando el plasma y el intersticio, pero sí hay que hacer una salvedad. Los capilares son muy permeables a los iones, por eso la composición de iones entre el plasma y el intersticio es muy similar, ¿sí? Mucho sodio, mucho cloro. Pero los capilares no son muy permeables a las proteínas. Por eso, adentro del intravascular, por eso el plasma tiene bastantes más proteínas que el líquido intersticial, ¿sí? O sea que entre plasma e intersticio, los iones muy parecidos, las proteínas distintos. Y el LIC, bueno, sabemos que tiene otros iones y que tiene muchas, muchas proteínas, ¿está? Después vamos a ver, cuando estudiemos sodio, cuando estudiemos potasio, cuando estudiemos ácido base, cuáles son, bueno, y cloro acompañando, cuáles son las concentraciones plasmáticas normales de cada uno de estos iones. Tengan presente que tienen que saber las concentraciones plasmáticas normales, ¿sí? Sobre todo de aquellos elementos que nosotros estamos estudiando su regulación. Vamos a estudiar sodio, potasio, vamos a estudiar bicarbonato. De esos sí hay que saber los valores normales. De la glicemia, que ya lo estudiaron, bueno, en primer año y en trabajo. De la urea y de la creatinina, porque vamos a estudiar la función renal. Ustedes fíjense cuáles son los valores normales que se tienen que aprender. Un poco de memoria al principio. Después, quédense tranquilos que son todos valores que se usan mucho en la práctica clínica, o sea que ya los van a poder afianzar en base a la práctica. Bueno. Ya hablamos un poquito de compartimientos líquidos, falta especificar un poco más de plasma y, bueno, de los elementos figurados de la sangre. Y vamos un poco más, nos enfocamos un poco más a la sangre como tejido conectivo especializado que nombran los textos de histología. Recuerden que también entra tejidos conectivos. No sé si, bueno, supongo que sí, lo vieron el año pasado. Si lo vieron, tienen que recuperar ese conocimiento, tienen un texto en el cuaderno del alumno, en la UP1. Bien. Bueno, entonces, la sangre está constituida por el plasma y los elementos figurados. ¿Qué es el hematocrito? Es bastante sencillo, en general esto se comprende bien, pero a veces puede no definirse en forma muy correcta. Es una manera de estimar la relación entre el plasma y los elementos figurados, pero concretamente es el porcentaje de un volumen de sangre que está ocupado por los elementos figurados.
y fundamentalmente esos elementos figurados son los glóbulos rojos, ¿está? Porque en volumen ocupan muchísimo más que las plaquetas y que los glóbulos blancos. Bueno, y el plasma está constituido en 90%, un 90% de agua y todos otros solutos que algunos ya estuvimos nombrando, ¿eh? Estos valores que tienen acá no tienen un rango de normalidad, por lo tanto, esto es del Guyton. Yo les diría que no lo aprendan, porque en realidad cuando estudiemos urecreatinina necesitamos saber el rango de normalidad. Cuando estudiemos los electrolitos también necesitamos saber los rangos de normalidad, sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Entonces, bueno, y en la UP7, calcio y fósforo. Bueno, acá están enumerados los componentes del plasma. Y, bueno, tengan presente las proteínas, que ya hablamos que son abundantes en plasma. Bueno, y una mención que está en el apunte, que me parece que está bueno que sepan que el suero es el líquido que se obtiene cuando se coagula la sangre, ¿está? Es un líquido amarillento y transparente que cuando se contrae el coágulo aparece y que no tiene los factores de la coagulación porque justamente se gastaron en formar el coágulo. Eso, lo de la coagulación, lo van a ver el año que viene. Vamos a ver un poquitito más, muy, muy nada casi, cuando veamos plaquetas ahora y lo ven el año que viene. Pero básicamente la coagulación es el pasaje de la sangre de un estado líquido a un estado sólido, ¿no es cierto? No todo el mundo da esa definición, por eso la doy porque me gusta. Sirve cuando se lastiman los vasos sanguíneos, se hace un tapón para que la sangre no se vaya por ahí porque conservar la volemia es muy importante para la vida. Para eso se coagula la sangre. Bueno. Elementos formes de la sangre, algunos detalles les puse, es bastante más extenso el contenido y bueno, seguramente les van a exigir que puedan hablar de determinadas características estructurales de los elementos formes de la sangre. Yo en general intento en los integradores hacer hincapié en todo lo que a ustedes después les va a servir para la práctica médica. Bien, la serie roja. Acá les puse valores de hemoglobina y de hematocrito por edad. Fíjense, porque todo esto no se pueden aprender de memoria, que, bueno, acá 2 semanas de vida es un recién nacido, ¿sí? Fíjense que tiene unos valores importantes de hemoglobina y de hematocrito. Los recién nacidos son poliglobúlicos, ¿sí? Después baja la cantidad de glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito, permanecen un poco más bajo que en los adultos. Después, sí, sepan el del hombre adulto y el de la mujer adulta. Acá tienen los rangos que encontré yo. Encontré, sobre todo en el valor de hemoglobina, un valor inexacto en el apunte que está en el cuaderno del alumno. El valor de hemoglobina en el hombre adulto, si bien no lo van a encontrar igual en ningún lado, pero porque alguno dice 13 a 17, otro le van a decir 14 a 18. Yo estuve comparando muchos lugares y me pareció que esta tablita era interesante para compartir con ustedes. 13,5 a 17,5, lo normal de la hemoglobina, gramos por decilitro. ¿Sí? Gramos de hemoglobina por decilitro de sangre. Y en la mujer, este es más fácil, 12 a 16, o sea, 14 más menos 2. Y en relación al hematocrito, 41 a 53 y 36 a 46. En el embarazo se produce un aumento de la cantidad de plasma, entonces hay un proceso que, entre comillas, se llama hemodilución, entonces baja. Fíjense que el valor límite de hemoglobina en el embarazo es 11. Se define anemia en el embarazo justamente cuando la embarazada tiene una hemoglobina menor a 11.
Bien. Los valores de glóbulos rojos, en general, mayormente en clínica nos manejamos con hemoglobina y hematocrito. Cuando digo clínica, hablo de la práctica médica general que ustedes van a tener, no por la especialidad de clínica médica. La clínica en sí es las intervenciones sobre las personas, los pacientes y las pacientes. ¿Cuál es la vida media del glóbulo rojo? 120 días, ¿sí? Se originan en la médula ósea, circulan 120 días, aproximadamente, ¿no? Es la vida media, y después son destruidos fundamentalmente en el vaso. Los reticulocitos, ¿qué son? Glóbulos rojos inmaduros. Y lo normal es que sean el 1% de los glóbulos rojos. Cuando hay más, quiere decir que la médula ósea está generando más glóbulos rojos por alguna situación que puede ser compensación de, que puede ser, digamos, una compensación normal de una situación patológica, ejemplo, una hemorragia o una anemia de otra causa, o bien por alguna situación patológica, ¿sí? Pero por eso les puse que representan un índice de regeneración globular. Lo mismo que los neutrófilos encallados, respecto a los neutrófilos, ahora lo vamos a ver. Recuerden que hay variaciones según la altura de los valores normales de hemoglobina y hematocrito, ¿eh? No va a ser lo mismo lo que voy a medir en un lugar en el altiplano, porque recordemos que la función de los glóbulos rojos es contener la hemoglobina que transporta el oxígeno. Entonces, si tengo menos oxígeno, tengo que aumentar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, y una de esas maneras es la eritropoyesis, que va a determinar un aumento de los glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Y las personas que viven en la altura tienen de forma crónica valores mayores que las personas que viven al nivel del mar o en alturas menores. Esto lo preguntan por ahí los profes de histo, y está bien que los glóbulos rojos y las plaquetas no constituyen verdaderas células porque no tienen núcleo, ¿sí? Por eso se denominan elementos formes o elementos figurados, en conjunto con verdaderas células que son los leucocitos, ¿sí? Todos se llaman elementos formes, pero glóbulos rojos y plaquetas no son verdaderas células. Las plaquetas son en realidad desprendimientos del citoplasma de los megacariocitos que están en la médula ósea, y su función, aquí tienen el valor normal, su función es intervenir, así muy sencillo y simple, se los digo, en las etapas iniciales de la coagulación. El año que viene van a estudiar la hemostasia primaria, hemostasia secundaria, y van a ver cómo trabajan las plaquetas y los factores de la coagulación justamente para hacer el coágulo. Esto es importante, que la vida media es de una semana, más o menos, en el apunte está 7 a 14 días. ¿Por qué es importante que sepan esto? Bueno, después lo van a recuperar cuando hagan las materias clínicas. Pero hay medicamentos, se los digo para, no lo tienen que saber, pero creo que a veces ayuda para que aprendan algunas cosas. Hay medicamentos que actúan sobre la función de las plaquetas, inhiben la función de las plaquetas, ¿sí? Y se utilizan en forma crónica. Y a veces cuando hay que operar a una persona que utiliza ese tipo de medicamentos, hay que esperar una semana sin que tome ese medicamento, porque si no, podría sangrar mucho. Porque tendría una disfunción en esas plaquetas que a propósito se le realizó con el medicamento. Entonces, si se espera una semana sin tomar el medicamento, pasa la vida media de la plaqueta y aparecen plaquetas que no tienen la influencia de ese medicamento y pueden producir esa coagulación, que en realidad se llama agregación plaquetaria, yo sí o sí necesito al momento de hacer una cirugía a un paciente. ¿Se entendió? Sí, profe, las plaquetas serían los trombocitos, ¿está mal eso? ¿Trombocitos? ¿Sí? ¿Plaquetas o trombocitos? Profe, ¿puedo hacer una pregunta sobre hematocrito? Decime. En trabajo vimos que por la testosterona, que la testosterona estimula la eritropoyesis. Sí. Y por eso la bulimia del hombre es mayor. En sexualidad lo vimos. En sexualidad. Claro, sí, no, verdad, claro.
Y ahora, yo escuché en un seminario una profe decir que era por la pérdida de sangre de la mujer en la menstruación. ¿Está bien esta afirmación? Mira, no considero que esté bien, porque las anemias por pérdida de sangre te producen un perfil hematológico distinto que el perfil hematológico que tiene una mujer sana. Por lo tanto, no. Claro, yo pregunto porque ahí nos metemos en un examen con este profe, decimos que es por la testosterona y no acepta la definición, o sea. Bueno, después ustedes saben qué hacer, ustedes son grandes y saben qué hacer. De todas maneras, cuando se produce una anemia por pérdida de sangre menstrual o no menstrual en una mujer, se produce lo que se llama ferropenia, que disminuye el hierro, ¿está? No, los valores a ver. Sería interesante charlarlo quizás con un hematólogo o con un fisiólogo, ejemplo, los expertos de fisiología, que, bueno, se me viene a la mente Pablo Arias, que es quien yo siempre consulto. Pero no, en principio te diría de mi parte, mi respuesta es no, pero me gustaría que podamos consultarlo también, por las dudas. Profe, en una clase de Pablo Arias, incluso también en la laboratorio de fisiología, Salientaro hizo que no era bueno decir en exámenes de sexualidad que esta mayor cantidad en los hombres estaba dada por una cuestión de la menstruación de las mujeres, justamente por la acción de la testosterona en el proceso de hematopoyesis, o sea. Esta sería la principal explicación. Me recuerdo bien de que salientó Pablo en seminario y también se alentaron los expertos de fisiología en los laboratorios. Que la causa es la Listo, la causa testosterona, de la dijiste. testosterona que impacta en el proceso de hematopoyesis. Claro, chicos, porque además, bueno, pensando siempre y pensando en conjunto, uno llega a las respuestas. Las pacientes histerectomizadas, que no tienen útero y por lo tanto no menstruan, no tienen un Y hematocrito mayor. además también la cantidad de menstruación en la relación a la ML que se elimina es muy poco. Bueno, pero ponele que fuera poco y vos quisieras pensarlo por ese lado, pero no porque el perfil hematológico es otro en una pérdida crónica de sangre en forma patológica, el perfil es otro de los índices hematimétricos, que son cosas que nosotros no vamos a ver hoy, y porque además las pacientes que no tienen útero y no menstruan, las pacientes posmenopáusicas que no menstruan porque ya entraron en la menopausia, las pacientes que utilizan métodos anticonceptivos que impiden el sangrado menstrual, no tienen más hematocrito y más hemoglobina. De hecho, los valores que vos tenés que aplicar para ver si una mujer tiene un hemograma normal son estos mismos, menstrue o no menstrue la paciente. Por lo tanto, la verdad es que, no sé, sería bueno poder hablarlo nuevamente con Pablo Arias. Y, todo eso, y Pero además yo ya les diría que vayan descartando esa idea. podría tener variación de acuerdo con el ciclo también, si fuera en este sentido también. Y ponele también. Así que no, Genial, gracias, profe. Bueno. Bien. Sí, hay mujeres que menstruan en forma abundante y están al borde de la anemia. Pero eso es otra cosa, ahí no estamos en la normalidad. ¿De acuerdo? Sí. Bien. En realidad, profe, lo que dijeron es como que el hematocrito de la mujer es inferior porque menstrua, por ejemplo, de los 5.000 mililitros de la volemia, menstrua más o menos 20 a 60 mililitros por mes y también porque tiene menos músculo. Entonces, por eso dijeron. Claro, no, pero lo del menos músculo es la explicación por la cual la mujer no necesita tantos glóbulos rojos como necesita el varón. Exactamente. Eso está bien lo del Claro, eso es músculo, lo que habían dicho en pero lo realidad. de la sangre menstrual No. no, porque la pérdida sanguínea de la menstruación se compensa con una mayor actividad regenerativa. No, Por lo tanto. por la mayor
por el mayor contenido adiposo de la mujer, sí, está bien, se comprende. Pero la profe afirmó eso de la bulimia ser mayor por la pérdida de sangre, del sangre menstrual. Y ya sabemos que no está bien. No, no, yo eso no lo diría, me parece que es equivocado. Chequéenlo, por favor, y lo comparten después en el chat, porque, nada, en realidad siempre que uno se pone a pensar en conjunto, aprende mucho más. Porque además relacionamos un montón de cosas, relacionamos con trabajo, con la necesidad de oxígeno que necesita el músculo, que en proporción es mayor que el resto, que los tejidos del adiposo, que tiene más la mujer. Así que después pregunten en fisiología para estar seguros y por el momento nos vamos a quedar con que no es así lo de la menstruación, sino que tiene que ver con que el hombre necesita más glóbulos rojos porque sus demandas de oxígeno son mayores, ¿sí? Y por eso todo está tan perfectamente armado que la testosterona estimula la eritropoyesis. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. No se olviden de preguntarlo, ¿no? Que me encanta cuando ponen cosas en el chat. Así que quedan dudas y averiguamos. Bueno, ¿estamos con esto? Sí. Lo de la agregación de las plaquetas, la vida media, los medicamentos, ¿eso lo entendieron o fue muy complejo? No, no, está bien, profe. Re claro. ¿Se entendió? Se entiende. Sí, profe, profe, eso sería un ejemplo, la famosa aspirineta que se toma, ¿no? Claro, chicos, es tan común la aspirineta para prevención de enfermedad cardiovascular en determinados pacientes, obviamente, los que está indicado. Prevención de infartos, ACV y algunas otras situaciones donde es necesario inhibir un poco la acción de las plaquetas para ayudar a esos pacientes. Cuando van a tener una cirugía, por ejemplo, tienen que interrumpir la, excepto que haya cambiado recientemente, pero tienen que interrumpir la aspirina 7 días antes, ¿sí? Los fármacos que se llaman antiagregantes plaquetarios. Justamente por la vida media de la plaqueta. Por eso no es un numerito ahí molesto, sino que después lo van a usar. Bueno, vamos con los glóbulos blancos, 4.000 a 10.000. También van a encontrar valores disímiles en las distintas bibliografías, pero más o menos este es el valor. Y tienen la clasificación según las granulaciones citoplasmáticas específicas y la morfología nuclear en granulocitos o polimorfonucleares y agranulocitos o mononucleares. Acá les redondeé la vida media de los granulocitos en una semana. Y fíjense abajo que los linfocitos B tienen una vida media de días y los T años, ¿sí? Como este es muy diferente, como para resaltarlo, porque por supuesto forman parte del sistema inmunológico y son los encargados de la respuesta inmune celular, los linfocitos T. Ustedes el año pasado lo estudiaron todo esto. Bien, los granulocitos los clasificamos según cómo se tiñan en los preparados histológicos, digamos, no histológicos, sino en los frotis, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos son los más abundantes y, en realidad, lo que es la función de los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ustedes no lo van a poder terminar de entender porque tienen que conocer lo que es una injuria, lo que es cómo agrede un microorganismo, lo que es el proceso inflamatorio, que es cómo se defiende el organismo, qué es una alergia, qué es una infección parasitaria. Porque si no, lo saben muy de memoria, ¿está? Recuerden que los neutrófilos son los que van a ir a fagocitar a los invasores, son la primera línea de defensa, ¿sí? Van a ir de la sangre a los tejidos y que ni bien fagocitan y exponen a esos agentes a sus enzimas líticas, degeneran en forma de pus, ¿sí? Y los neutrófilos encallados son formas inmaduras, o sea, que en momentos donde se necesitan muchos neutrófilos, ejemplo en las infecciones bacterianas, va a haber una regeneración mayor
Y por lo tanto van a aparecer en sangre periférica mayor cantidad de neutrófilos encallados, ¿sí? O sea, va a haber más neutrófilos y más neutrófilos encallados. Los eosinófilos, bueno, aumentan en las alergias y en las infecciones parasitarias. Basófilos también intervienen en el proceso inflamatorio, ¿eh? Yo creo que con saber esto, sacando la parte de estructura, ¿no? Que seguramente la gente de histología se los puede preguntar. Pero para lo que es la práctica de la medicina, esto está bien por el momento. Bueno, los agranulocitos o mononucleares, ya dijimos, los linfocitos B son los que se transforman en células plasmáticas y generan y secretan los anticuerpos, ¿sí? Lo que denominamos respuesta inmune humoral. Ya mencionamos los linfocitos T y los monocitos son, dentro de lo que es todo el sistema monocítico macrofágico, son las células que están en la sangre y que están de paso, que dice el apunte, por la sangre periférica hacia su destino final en los tejidos donde se van a diferenciar y van a cumplir sus funciones. Acá tienen la fórmula leucocitaria relativa. Les agregué algunos rangos de normalidad porque acá estaba como muy estanco ahí ese valor de 65 y 25. Habitualmente en la persona adulta predominan los neutrófilos por sobre los linfocitos, ¿sí? Más o menos en este porcentaje. Podría ser 30-60, hay un rango de variabilidad, pero habitualmente predominan los neutrófilos. Y hay que chequear que el resto de las células no pase por sobre sus porcentajes superiores de normalidad. ¿Por qué? Porque nos van a hacer pensar en determinadas patologías, a veces en forma aguda, a veces en forma crónica. Pero con... Sí, sí. Los linfocitos en la fórmula relativa se representan el 25%. ¿Podrían datar que los niveles de defensa de Teresa en este caso son óptimos? Sí, que vos tengas un hemograma normal te da un elemento más para pensar en lo que es el sistema inmunológico. De todas maneras, vos, dependiendo de las defensas, ¿no? Vos tendrías que a veces chequear, a veces los inmunólogos chequean con algunos análisis específicos lo que es la función de los glóbulos blancos y después también a veces hay enfermedades donde se dosan los distintos tipos de linfocitos, la cantidad, y en realidad a veces vos podés tener una alteración en el sistema inmunológico que la más común, yo diría que podemos nombrar, es la infección por el VIH cuando ya llega a un nivel que produce una alteración inmunológica. Ustedes conocen más o menos, por más que no estén en tercer año, que el HIV debilita, vamos a decirlo así sencillamente, el sistema inmunológico. Entonces, una persona que tiene una infección por HIV no necesariamente, y que tenga una cierta repercusión inmunológica, no necesariamente en un hemograma vos vas a ver una alteración, ¿está? Okay, perfecto. Vos, para ver realmente cómo está de defensas, le tenés que dosar los linfocitos CD4 y la carga viral en una persona que tiene una infección por HIV. Por lo tanto, la fórmula leucocitaria relativa y tener uno normal me habla de que no tengo que preocuparme mientras yo clínicamente no tenga ningún otro elemento que me haga preocupar. Obvio que si encuentro algo alterado, voy a tener que estudiarlo, o sea, profundizar los estudios. Sí, gracias. ¿Está? O sea que la respuesta no es ni un sí ni un no. Tendrías que explicar un poco todo eso. Bien. ¿En qué está? Ah, bueno, no, y lo que quería decir es que en el nacimiento también hay un importante predominio, en el recién nacido me refiero, un importante predominio de los neutrófilos y hay una leucocitosis, o sea, un aumento en el número total de glóbulos blancos o leucocitos. Y después los glóbulos blancos van bajando, ¿sí? Y se van con el tiempo aproximando a los niveles de las personas adultas. Y hay una pequeña particularidad
que hasta los 5 o 6 años, sacando ese momento del recién nacido, en pediatría hasta los 5 o 6 años, se da un proceso que se denomina comúnmente inversión de la fórmula, y es que los linfocitos predominan por sobre los neutrófilos, en ese grupo etario, y eso es normal. La relación entre linfocitos y neutrófilos se usa mucho para ver de qué tipo de infección, si la persona tiene una infección, qué tipo de infección tiene. Hay infecciones que hacen más aumentar a los mononucleares y otra que hace aumentar a los polimorfonucleares, sobre todo los neutrófilos. Bien. Bueno, a ver qué nos queda. pH. Bueno, no estamos tan mal. Lo que sí, una lástima porque la parte de historia clínica, porque ya son 12 menos cuarto casi. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a pH, ¿no? Hablamos de los líquidos corporales y en esta UP nos proponen que empecemos a ver algunos conceptos relacionados al pH. Después en la UP6 se ve la regulación del pH. Bueno, y acá les hice un pequeño desarrollo teórico sacado del apunte de física, donde intento mostrarles cómo llegamos a la definición de pH y cuál es el pH en soluciones neutras, ácidas y alcalinas. Lo básico que ustedes tienen que saber, van a tener que saber cuando sean médicos, es que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones y esta, para poder calcularlo en forma correcta, a la concentración de hidrogeniones la tenés que expresar en equivalentes por litro. Y hay que saber que las soluciones neutras o el agua tienen un pH de 7, las soluciones ácidas tienen un pH menor que 7 y las soluciones alcalinas tienen un pH mayor que 7. Eso es lo que ustedes tienen que saber de las generalidades de pH para su práctica médica. Acá hay algunos conceptos más, pero yo siempre hago hincapié en lo que les va a servir. ¿Cómo llegamos un poco al pH, al pOH, al KW, al PKW? Bueno, recordemos el concepto de electrolito. El electrolito es aquella sustancia que su molécula se disocia en iones. Y tenemos la molécula de agua, ya sabemos que tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ya charlamos de eso. El agua es un electrolito muy débil. ¿Sí? O sea, que en general no está disociado. Pero hay una muy pequeñita parte que sí está disociada. Acá les puse la disociación, que en realidad esto es una simplificación. Después en el apunte lo van a poder ver en forma completa. Pero me gusta que lo vean así porque si no es demasiado complicado. La molécula se disocia entonces en un protón, o sea, en un hidrogenión, o sea, en un átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón, más un oxidrilo que me queda con una carga negativa. Ambos iones monovalentes, o sea, una carga negativa cada uno. En un litro de agua hay 55,5 moles. De esos, solamente 0,000001 mol está ionizado. O sea que para ver la cantidad de moléculas tendría que multiplicar esto por el número de Avogadro, no nos interesa. Muy poquito está ionizado. Ese poquito yo lo puedo numéricamente expresar de esta manera, y esta es la unidad. O, bueno, que en realidad como es monovalente, el mol coincide con el equivalente, eso ya lo vimos en soluciones y concentración, o lo puedo expresar en notación científica. Que la concentración de hidrogeniones va a ser igual a la concentración de hidroxilos, ¿sí? Porque se disocia, esta se disocia en estos dos, o sea que la misma cantidad de hidrogeniones y de hidroxilos. Ambas
las concentraciones en el agua que es neutra iguales a 10 a la menos 7 equivalentes por litro. Lo que es lo mismo que decir que son, y esto surgió en una tutoría y estuvo bueno, son 100 nanoequivalentes por litro, que sería 10 a la menos 9. Pero no importa, me gusta más 100 nanoequivalentes o 10 a la menos 7 equivalentes por litro o todo este numerito con todos estos ceros. Todo esto es lo mismo. Y es lo mismo la concentración de hidrogeniones que la concentración de hidroxilos porque el agua es neutra. Es así de poquito lo que está ionizado. Todo lo otro del agua no está ionizado. Si yo multiplico la concentración de hidrogeniones por la concentración de hidroxilos, me da 10 a la menos 14, si yo lo voy a medir en equivalentes por litro cuando lo multiplico. 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 me da 10 a la menos 14. Y esto es lo que se llama KW o producto iónico del agua. Después lo tienen más desarrollado en el apunte. Pero esto es lo más básico. Como es muy difícil manejarse con notación científica, es mucho más abstracto, aún que todo esto, se aplica el logaritmo negativo a la concentración de hidrogeniones, expresada en equivalentes por litro, y así obtengo lo que denomino pH. Que cuando la concentración de hidrogeniones sea igual a 10 a la menos 7, o sea, en una solución neutra, ya sé que estoy repitiendo, cuando la concentración de hidrogeniones sea igual a 10 a la menos 7, el pH, porque aplico el logaritmo negativo a 10 a la menos 7, me da 7. Entonces, soluciones neutras, concentración de hidrogeniones, 10 a la menos 7, pH 7. Como en las soluciones neutras, la concentración de hidroxilos es la misma, si hago la misma cosa con la concentración de hidroxilos, obtengo algo que llamo pOH que también me va a dar 7. Y si le aplico el logaritmo negativo a 10 a la menos 14, que era la constante de disociación, el producto iónico del agua, perdón, le aplico el logaritmo negativo, me va a dar 14. Y tengo la particularidad de que en solución, una vez que yo esta agua que tiene pH 7, pOH 7 y KW 14, si le agrego un ácido o si le agrego una base, ¿sí? Recuerden definiciones de ácidos y de bases, me va a cambiar la concentración de hidrogeniones y de hidroxilos. Me voy a centrar en la de hidrogeniones, siempre. Lo del pOH no lo van a ver más después en su práctica. Pero acá sí analizamos para entender que cuando sube una, baja la otra. Bien, entonces, ya dijimos, en agua y soluciones neutras, pH es igual a pOH es igual a 7. En soluciones ácidas, los ácidos son sustancias que tienen tendencia a ceder los protones, los hidrogeniones. Entonces, me aumenta la concentración de hidrogeniones y me va a disminuir la concentración de hidroxilos. Entonces, cuando aplique el logaritmo negativo a las concentraciones, me va a dar que el pH va a ser menor que 7, y el pOH mayor que 7. Y en las soluciones alcalinas al revés, porque las bases tienen tendencia a aceptar los protones. Entonces me baja la de hidrogeniones, me sube la de hidroxilos, entonces como el pH varía inversamente y el pOH varía inversamente, me queda que las alcalinas tienen un pH entre 7 y 14 y un pOH entre 0 y 7, ¿sí? No 7. Pero ¿qué es lo que siempre se me cumple? Que el pH más el pOH es igual a 14. ¿Sí? O sea, el pKW es 14. En las neutras es 7 más 7 es igual a 14. En las ácidas sería menos de 7 y más de 7 y siempre me da 14. Y las alcalinas, pH mayor a 7 y pOH menor a 7. Que 7, ejemplo, podríamos decir, qué sé yo, un pH de 9 y un pOH de 5, ¿eh? En una alcalina. 9 y 5, 14. Tanto el pH como el pOH son adimensionales, o sea, no tienen unidad. Y, como dijimos, no quiero repetir de más, varían ambos entre 0 y 14. Por supuesto que, si se les complica mucho pensar lo del pOH, aunque es exigible en un examen, pero céntrense en el pH.
Cuando me aumenta la concentración de hidrogeniones, es alcalino. Me aumenta la concentración de hidrogeniones, hay que razonarlo, no se puede decir de memoria porque hay confusiones. Aumenta la concentración de hidrogeniones, es ácido. Me baja el pH, va a ser menor que 7. Alcalino quiere decir que tengo pocos hidrogeniones y un pH mayor que 7. ¿Por qué es tan importante el tema del pH? Porque es importante mantener en un cierto rango de normalidad el pH de los líquidos corporales. ¿Por qué? Porque esto afecta las reacciones, la conformación de las proteínas y las reacciones enzimáticas, fundamentalmente. Entonces, es necesario mantenerlo en un rango fisiológico muy estrecho, fuera del cual se originan lo que se llaman trastornos del equilibrio ácido-base, que los vamos a ver en la UP6. Bueno, y acá vamos a, capaz que lo agregue después en la diapositiva para hacer énfasis, porque en los exámenes a veces con el apuro dicen que el pH neutro es 7,4. No, el pH de los líquidos corporales es ligeramente alcalino, el pH neutro es 7, pero es ácido para nosotros, ¿está? Es ácido en comparación con el, que en realidad no está bien dicho. Es ácido en comparación al pH fisiológico, pero en realidad es neutro 7, ¿sí? La escala de pH es de 0 a 14. 7 es el neutro. Menos de 7 ácido, más de 7 alcalino. Entonces, repito, el pH de los líquidos corporales es ligeramente alcalino, alrededor de 7,4. Por ejemplo, en la sangre arterial el pH es de 7,35 a 7,45. Y si nosotros trabajamos matemáticamente para calcular la concentración de hidrogeniones, me da que la concentración de hidrogeniones que corresponde a un pH de 7,35 es 45 nanoequivalentes por litro. Por eso le puse la de los 100 nanoequivalentes en el pH neutro, en la otra diapo, para que puedan comparar. Y la concentración de hidrogeniones que se corresponde con 7,45 de pH es 35 nanoequivalentes por litro. O sea, si me disminuye la de hidrogeniones, me aumenta el pH, ¿sí? Entre 7,35 y 7,45 es el pH arterial normal. Bien. Esta parte, antes, ¿preguntas de pH? Pruébese más con si nosotros podríamos definir qué sería el pH. ¿Cómo? Si nosotros podríamos definir qué sería el pH. ¿Y cómo lo definirías? Buena pregunta. Bueno, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones expresada en equivalentes por litro. La formulita antes. La fórmula. Dale, ok, gracias. Y además, obviamente, que como no estamos en química, estamos en biología, vas a decir que es muy importante mantener el pH en un rango normal, ¿por qué? Y cuáles son los sistemas que utiliza el organismo para regularlo. Pasa que eso lo vas a terminar de ver en UP6. ¿Algo más? Bien. Bueno. Esta parte de microbiología realmente es un resumencito que yo les armé de lo que es la clase de micro que está en el campus, que creo que también la están dando en forma presencial o híbrida también, no sé. Por lo tanto, como estamos muy escasos de tiempo, lo voy a dejar para que lo vean. Lo mismo que ecosistema. Esto lo intenté resumir bastante porque es bastante extensa la bibliografía que hay de la cátedra de biología. Son como 6 textos. Quizás esto, lo que está acá, sea bastante escueto. Ustedes saben que yo en los integradores intento resumir. Y a veces bastante, como en este caso. Vamos a ver un último tema de la UP. Déjenme ver lo que hay allá abajo. Sí, vamos a ver historia clínica. Son las 12, en 10 minutos lo vemos.
y en todo caso, después, si se nos hace demasiado corto el tiempo, porque es un tema largo. A ver, que voy a ver quién está queriendo decir algo. Ah. Cualquier cosa, avísenme, de lo que escriben en el chat, porque si no, me cuesta más. Bueno. Historia clínica. Ustedes saben que todo lo que ustedes hagan en su trabajo clínico tienen que registrarlo en la historia clínica. ¿Por qué? Porque es la... En realidad, hay otras herramientas de trabajo, pero es una herramienta de trabajo básica. Y su principal valor radica en esto, en que si tengo una historia clínica bien hecha, bien conservada, legible, que no sea extensa en forma excesiva, que sea práctica, voy a poder hacer una medicina mucho mejor con mi paciente, ¿tá? O con la familia que yo atiendo. Bueno, entonces por eso, se registra todo lo concerniente al proceso de atención, es un documento, médico, por supuesto, científico y legal también. Generalmente se tiende a hacer demasiado hincapié en el valor legal, si bien es importantísimo, pero realmente nosotros lo tenemos que entender como una herramienta. ¿Por qué? Porque si no, lo que hacemos es simplemente completarla para que no nos pase nada malo legalmente hablando, y eso no nos hace usarla como lo que es una herramienta para trabajar bien. Si hacemos las dos cosas, nos va a ir mejor aún. Bueno, importante, él o la paciente tiene derecho a acceder a obtener copias de la información que contiene. Eso es muy importante. Hay una tendencia a restringir información, restringir resultados de estudios. Si yo un estudio escribo cómo estaba el electrocardiograma, cómo estaba la radiografía, se lo puedo dar al paciente. Porque si no, eso es basura que se tira. En cambio, al paciente, después cuando va al centro de salud o cuando va otro médico, le sirve mucho más que a nosotros almacenar basura. Bien, sí, en los servicios de salud tiene que haber una de las copias de la historia clínica y el paciente se le puede, hay diferentes maneras de garantizarle el acceso a toda la información, ¿sí? Eso es lo importante, que el paciente tiene derecho. Existen diferentes tipos de historia clínica, acá les mencioné la historia clínica neonatal, o sea, de un recién nacido, no es la misma que de una persona adulta. La historia clínica pediátrica, la historia clínica de una embarazada, la historia clínica ambulatoria, o sea, del paciente que no está internado, la historia clínica hospitalaria del paciente internado, hay hospitalaria del paciente que no está internado, ustedes saben que... hay distintos tipos de historia clínica y a veces esa excesiva cantidad de tipos de historia obedecen a lo que es la fragmentación del sistema de salud. Ideal sería que cada persona tuviera una historia clínica unificada y digitalizada, pero estamos lejos de eso. El legajo familiar es una carpeta donde están las historias clínicas individuales del grupo familiar conviviente. Y a su vez hay una parte que corresponde a la familia. Después les voy a nombrar eso a lo último. Las partes de la historia clínica. ¿Qué es la HCOP? Historia clínica orientada a problemas. Ustedes en la UP4 tienen un texto de esto y el contenido aparece repetido. No sé si ya se los dije a esto. El contenido de historia clínica está en UP1 y en UP4, ahí cuando tienen todos los contenidos nombrados. Pero... tienen el video en la UP1 y el texto en la UP4, pero unifiquen y estudien todo en la UP que quieran. Total, en realidad ustedes lo pueden aplicar. Ya sabemos que los enunciados de las UP son disparadores y ustedes los contenidos los pueden aplicar en las diversas situaciones problemas. Entonces, historia clínica orientada a problemas es un tipo de historia clínica que en su constitución elabora un listado de problemas sobre los cuales tenemos que intervenir. Ahora no voy a retomar el concepto de problema, ya lo hablamos cuando vimos la UP6 de trabajo y tiempo libre,
lo que se propone desde la cátedra de medicina social, sí, social y preventiva, medicina y social, de la perspectiva de la medicina social, lo que se propone como problema, y que esto tiene que ser construido con el paciente, ¿sí? No es una idea de lo que yo creo que el otro tiene como problema, sino que el listado de problemas en términos ideales debe ser construido en conjunto con la persona. Entonces, este tipo de historia clínica, nuestras acciones y el acuerdo terapéutico con el paciente van a ir guiados según la lista de problemas construidas. La lista de problemas es la lista de las cosas que queremos juntos o juntas cambiar con el paciente o la paciente. Eso es la historia clínica orientada a problemas. ¿Sí? O sea, se guía con el principio de que hay que intervenir en ese listado de diferentes problemas. Sí. ¿Qué sería la trazabilidad? La trazabilidad. Eso. La trazabilidad, tendría que buscar el concepto para verlo en general. En general tiene que ver con el seguimiento de un proceso, ¿eh? Por ejemplo, la trazabilidad en las enfermedades infecciosas tiene que ver con el seguimiento de cómo fue ese proceso. Pero si te tengo que decir exactamente, no sé si te puedo decir. Vos porque lo traes a este concepto en medio de la historia clínica. ¿Lo leíste en alguno de los textos? No, es porque en mi examen de trabajo yo estaba hablando de la historia clínica y del certificado y Arias preguntó, decime la trazabilidad. La verdad que nunca había escuchado esa palabra. Bueno, después la buscamos como para ver el concepto, digamos, bien completo. ¿Te parece? Sí, dale, gracias. Pero no sé, me parece que no tiene que ver con este tema. No sé por qué te lo habrán preguntado. Yo tampoco entendí. En este momento. Yo tampoco entendí. Bueno, lo buscamos, lo desarrollamos y vemos si se relaciona de alguna manera. Dale, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces, ahí está la definición de lo que es la historia clínica orientada a problemas. ¿Y cuáles son las partes? Son cuatro partes básicas. Una es los datos básicos, otra es la lista de problemas, otra es las notas de evolución y otro es el plan inicial. Nosotros en el CER, en segundo año, vamos a ver brevemente lo que son los datos básicos, que cuáles son la anamnesis o interrogatorio, el examen físico y los exámenes complementarios. Lo otro lo van a ver todo en tercer año, porque si ustedes no saben patología, es muy difícil pensar en un problema agudo, un problema crónico. Bien. Anamnesis o interrogatorio. Tiene todas estas partes. Los datos personales. Acá los datos básicos, bueno, justamente no, los datos básicos es el nombre de la parte de la historia clínica que contiene la anamnesis. Entonces, nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, etcétera. Vivienda, procedencia, ocupación, educación, religión, identidad de género. El motivo de consulta es aquello que hace que el paciente se acerque a consultarnos. Lo podemos poner, si lo ponemos entre comillas, podemos ponerlo con las palabras textuales del paciente, o bien una palabra, entre comillas, médica, podemos colocar también, que sintetice cuál es el motivo de consulta. Bien, enfermedad actual. ¿Qué es la enfermedad actual? Es la explicación más ampliada del motivo de consulta, de aquella causa que trae al paciente a la consulta, y hay que explicar eso que nos relata cuando lo escribimos, en forma cronológica, o sea, en forma ordenada en el tiempo y bien detallada. Y además hay que consignar los síntomas acompañantes a ese motivo de consulta principal. Hay que, recuerden lo que es síntoma y lo que es signo. Síntoma es todo aquello que el paciente nos relata que le ocurre. Y signo es aquello anormal que nosotros observamos en el examen físico. Observamos o palpamos o que identificamos con el examen físico. Bien,
Antecedentes personales, bueno, son variados los antecedentes que podemos consignar, antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, antecedentes ginecobstétricos, antecedentes de intolerancias medicamentosas, bueno, eso lo van a poder ampliar más adelante. Los antecedentes familiares, o sea, algunas patologías o situaciones de salud que se relacionen con la familia del paciente y que tengan implicancias en la salud de nuestro paciente. Los hábitos de diuresis, catarsis, alimentación, sueño, ejercicio, actividad sexual y diversos consumos, ¿sí? De sustancias, por ejemplo. Lícitas e ilícitas, no importa, eso se consigna. La noción de foco, que es, esta es un poquitito más difícil de explicar, son todas aquellas circunstancias donde podamos estar pensando que nuestro paciente tiene mayor tendencia que el resto de la gente a tener una enfermedad infectocontagiosa. Ejemplo, haber vivido de chico en el norte de la provincia o en el Chaco o en Santiago del Estero nos puede hacer pensar que ese paciente tiene un Chagas crónico. Ejemplo, si tiene un familiar con diagnóstico de tuberculosis o que tiene tos y catarro en forma prolongada en el tiempo, nos puede hacer pensar que ese paciente tiene lo que se llama foco para tuberculosis. ¿Sí? Todas aquellas circunstancias que nos hagan pensar que nuestro paciente puede tener una infección en particular. Sí. ¿Estaría correlacionando factores de riesgo con la propia historia de la persona? Claro, con la propia historia, con los convivientes, con, qué sé yo, si trabaja en una zona donde hay, es un trabajador rural, bueno, está bien que fiebre hemorrágica argentina hay también acá en la ciudad, pero si es un trabajador rural, puede tener foco para fiebre hemorrágica argentina. Si es al inicio de la pandemia, si del COVID, obvio, una persona tuvo contacto con una persona con fiebre, tiene foco para COVID o tiene noción de foco para COVID. Si tengo una persona que viajó a una zona donde en este momento hay dengue y volvió y me está contando, en la historia clínica pongo foco positivo o noción de foco positivo para dengue. ¿Se entiende? Sí, pero se explica. Cualquier circunstancia, ya sea contacto con gente o viajes o una actividad laboral, lo que sea que me haga pensar a mí que mi paciente puede tener una determinada infección. Pasa que ustedes no van a saber en este momento porque primero para eso tienen que estudiar las infecciones. Pero lamentablemente les toca estudiar historia clínica y tienen que entender, que no quiero que lo entiendan mal a lo que es noción de foco. Foco quiere decir ese sitio donde esa persona se pescó la infección, el foco de la infección. Son palabras que en sus inicios no han sido demasiado científicas, pero que quedan después en el vocabulario. Bueno, y la anamnesis por aparatos, ¿qué se hace ahí? Se va pensando en los distintos aparatos y sistemas del cuerpo y se le va preguntando a la persona por síntomas que generalmente se ocasionan por patologías en determinado aparato. Por ejemplo, cuando estoy haciendo la anamnesis por aparato y estoy pensando en aparato respiratorio, tengo que preguntarle si tiene tos u otros síntomas respiratorios. Si estoy pensando, cuando paso a la parte de aparato digestivo, le voy a preguntar si tiene eventualmente dolor abdominal o diarrea, ¿se entiende? Eso es la anamnesis por aparatos. Es bastante más complejo que eso, pero profe, por lo menos para que entiendan bien. Profe. Sí. Y la anamnesis por aparatos sería preguntar respecto de todos los aparatos o respecto de lo que está relacionado con el motivo de consulta. Mira, en un paciente que se ingresa para internarse, lo correcto es preguntarle por todos los aparatos. En el paciente ambulatorio, rara vez se realiza la anamnesis por aparatos en forma completa, sino a veces según factores de riesgo
o dependiendo también, por supuesto, del motivo de consulta. En realidad, todo lo que está directamente relacionado con motivo de consulta va en la enfermedad actual. Dale, gracias. Sí, profe, gracias. ¿Se entendió? Bueno, obviamente que ustedes van a terminar de entender historia clínica cuando estén en los años superiores, pero bueno, vamos a intentar que lo poquito que damos, darlo bien. Bueno, el interrogatorio puede ser directo o indirecto, ¿sí? El interrogatorio directo es cuando se lo hacemos a la persona en cuestión. Indirecto es cuando se lo hacemos a otra persona, ¿sí? Ya sea porque la persona está inconsciente, porque la persona por algún motivo no está en condiciones de que podamos realizar la anamnesis, porque es un menor, etcétera, ¿no? Y acá les puse, se desarrolla primero en forma libre y luego en forma dirigida. Primero siempre escuchar. Y acá por eso, libre es cuando yo escucho lo que el paciente me cuenta y después le hago preguntas. El interrogatorio dirigido es cuando yo le voy preguntando, ¿y a qué hora y cuándo? ¿Y aquello te dolió? Bueno, eso es el interrogatorio dirigido. Bien, y acá les puse esta oreja, y repito por ahí lo que me decían mis profesores cuando yo era estudiante, el 80%, que no sé si es el 80, el 75, o si se puede establecer un porcentaje en algo que no es matemático. Pero a mí siempre me quedó mucho y me ayudó a tener paciencia, por ahí en momentos de escasez de tiempo, el 80% del diagnóstico está en el interrogatorio. Después tenemos el examen físico, tenemos los exámenes complementarios, pero realmente nuestra actividad, yo creo que nuestra actividad por excelencia tiene que ser el interrogatorio. Si bien lo otro es ineludible, porque todo forma parte del método clínico y tampoco podemos omitir el examen físico. Pero lo digo en el sentido de revalorizarlo al interrogatorio, porque muchas veces no escuchamos, escuchamos en un minuto y eso nos puede llevar a errores diagnósticos, sacando todo lo que tiene que ver con la relación médico-paciente, que también es fundamental, ¿no? Un médico que escucha poco, medio difícil que pueda tener una buena relación médico-paciente. Es así, es bastante complicado porque muchas veces el tiempo apremia y conspira en contra de la buena práctica médica. Pero bueno, no tenemos que dejar de decir que nuestro trabajo tiene que ver gran parte con eso. Después tenemos entonces el examen físico y los exámenes complementarios. Examen físico comienza con una inspección general, donde vamos a ver si el paciente, bueno, por supuesto, el estado de conciencia, si lo digo medio rápido porque creo que no lo tienen ustedes esto en los contenidos, si el paciente qué actitud tiene, si está sentado, si está acostado, si impresiona enfermo, si impresiona sano, etcétera. Una inspección general. Luego los signos vitales, el índice de masa corporal, dependiendo, se puede hacer en otra consulta, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con pesar y tallar al paciente y calcular el índice de masa corporal. Y luego el examen de las diferentes partes del cuerpo y que esto sí lo tienen en la bibliografía. Yo creo que en realidad podría ya ser para el año que viene porque es cuando verdaderamente lo van a poder ver y hacer. ¿Cómo examinamos las distintas partes del cuerpo? Mediante maniobras o instancias semiológicas que generalmente se intentan hacer en forma ordenada y que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Inspección, observar, palpación, uso mis manos. La percusión, también uso mis manos, pero para percutir, o sea, para hacer pequeños golpes, y que general tiene que ver con escuchar qué sonido se produce. Y la auscultación, el uso del estetoscopio para escuchar los distintos sonidos que provienen del interior del cuerpo. Bueno, y los exámenes complementarios, les puse algunos ejemplos, laboratorios, ecografías, radiografías, electrocardiogramas, esos son los más comunes, los más baratos también. Pero bueno, tomografías, resonancias, hay cantidad de exámenes complementarios y cada vez más. No tienen que saber eso, solamente entender lo que es el concepto de exámenes complementarios, que son
herramientas que colaboran con el interrogatorio y el examen físico para arribar a los diferentes diagnósticos. Y lo voy a poner después en la diapositiva, no me había un dicho, no sé si ya lo habrán escuchado, clásico, no sé si se sigue diciendo mucho, pero que es que la clínica es soberana, o sea, la clínica manda, o sea, el interrogatorio y el examen físico son los que mandan a la hora de decidir de decidir un tratamiento en función de un diagnóstico. Acuérdense el año que viene cuando vean todo de que la clínica es soberana. Acá lo último, les puse que les subí lo que es la historia clínica familiar que se usa en los centros de salud, la puse en el Drive. Es bastante distinta que lo que es la historia clínica de internación, que la que dan en el video, que es la que yo desarrollé acá, está como más inclinada a lo que es una historia clínica de internación. Me gustaría que pudieran inspeccionar un poquitito la historia clínica familiar ambulatoria, porque les puede dar un poquito más de información respecto de, por ejemplo, tiene las prácticas odontológicas, porque en los centros de salud también hay odontólogos, los psicólogos también y los trabajadores sociales escriben en la historia clínica, no tienen un apartado especial, pero es así. ¿Qué otra cosa? Bueno, la parte de la historia clínica familiar propiamente dicha, que está adelante, de todas las historias individuales de los familiares. Y, bueno, las vacunas son historias clínicas que se prestan más para lo que es el seguimiento del proceso de salud de enfermedad de las personas y de las familias. Así que si quieren verlo, ahí lo tienen. Y por hoy terminaríamos porque ya es re tarde y los temas que quedaron los pueden tranquilamente leer de acá del Power, e incluso hay clases grabadas de micro, de biología, así que creo que van a estar bien. El miércoles seguiríamos con la 2. ¿Preguntas de historia clínica? No, profe. ¿No? Profe. No, profe. Bueno. Perdón, te consulto. ¿El paciente siempre puede exigir una copia de la historia clínica? Sí. Siempre. Sí, no sé, tendríamos que pensar a lo mejor alguna excepción, pero en este momento no se me ocurre. Ah, bueno, perfecto, entonces. Muchas gracias. Hay veces que hay un poco de lío con las historias clínicas familiares, eso sí. Porque puede pasar que en un centro de salud haya una parte de la historia clínica donde está consignado a lo mejor alguna situación de violencia en uno de los, a lo mejor en un menor, y a lo mejor la mamá pide copia. Hay situaciones que, no te voy a mentir, son complicadas, pero a mí me parece que a la altura que están ustedes de segundo año, el mensaje tiene que ser porque todo eso son excepciones. La regla es que desde la medicina se restringe no a lo mejor por mala intención, pero hay una práctica ¿me puedo llevar, doctora, al laboratorio? No, el laboratorio es del hospital. Y después va totalmente a la basura eso. Entonces, yo creo que lo que se tienen que llevar hoy es que es un derecho del paciente. Después, en la práctica, seguramente van a conocer situaciones complejas y en ese caso muchas veces es necesario consultar hasta con abogados que asesoren al equipo de salud para ver cómo reaccionan en esas situaciones excepcionales y raras y bastante extremas que yo te daba como ejemplo. Perfecto, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. ¿Algo más? Gracias. No. Bueno, quedamos así entonces. Profe, de la trazabilidad vamos a ver en WhatsApp. Dale, resolvámoslo en WhatsApp. Y dale, después dale. También me cuentan qué les dijo Pablo del hematocrito. Eso quedó medio cerrado, ya no sé si hace tanta falta preguntarle. Sí, pero ya que te lo preguntó él, ¿por qué no vas a una clase de consulta? Sí, voy, seguro. Y nos contás después bien. Sí. No, vamos a buscarlo para... Pasa es que en realidad yo no sé si este concepto está en la bibliografía.
obligatoria del ser. Se me pasó, si está, se me pasó. En realidad que yo nunca había escuchado esa palabra. No, bueno, tiene que ver con eso, con la trazabilidad. Me parece que debe ser por el tema del... Bueno, después lo vemos. Dale, profe. Gracias, buen fin de... Dale, nos vemos. Gracias, profe, buen fin de... Chau, chau. Muchas gracias, profe, buen día, chau. Chau, gracias, profe, buen fin de... Adiós. Adiós, profe, hasta la próxima. Gracias, profe. Hola Julia, ¿cómo andan? ¿Cómo está pasando ahí el torneo? ¿Ya comenzó? Yo no creo que vaya, no sé si puedo. Avísame que andan. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Yo no estoy allá y acabo de terminar de trabajar, así que no tengo...